Droides espero se encuentren muy bien bienvenidos nuevamente a su canal de Tegrec y bueno el día de hoy vengo con el análisis de un terminal muy interesante como lo es el MotoG 2015 o tercera generación entonces pues comencemos bueno chicos tuve la oportunidad de probar este equipo y no quería pasar la oportunidad de analizarlo aquí en el canal entonces comencemos bueno vamos a empezar viendo un poco el diseño y materiales de construcción de este Moto G 2015 y aquí podríamos resumirlo como que es bastante conservador ya que mantiene una línea de diseño prácticamente igual a la de la generación anterior esto no quiere decir que sea malo, la verdad, el terminal se siente bastante bien y es bastante bonito. Está construido en plástico, pero es bastante robusto, se siente bastante sólido en la mano y, aunque es relativamente igual al del año pasado, hay algunos ligeros cambios que creo que han sido para bien y, aunque son mínimos, se agradece tenerlos. Es un terminal algo grande, tiene unas dimensiones de 142.1 milímetros de largo, 72.4 de ancho, 11.6 milímetros de grosor y 155 gramos de peso. Como dije, es un terminal con unas dimensiones algo superiores a otros de la competencia por este rango de precio y por tipo de terminal, por tamaño de pantalla. Eh, las dimensiones creo que podrían haberse optimizado un poquito más, eh, en especial lo que son los marcos. Ya luego daré más mi opinión acerca de esto, pero bueno, sigamos. En el frontal del equipo encontramos una pantalla de 5 pulgadas, el auricular para las llamadas, el altavoz frontal. La cámara de 5 megapíxeles, los sensores y también un LED de notificaciones que se encuentra debajo del auricular para las llamadas. Aclaro, el LED de notificaciones únicamente lo pueden activar si son root. Si no son root, pues no viene activado. En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, el cual presenta un tipo de textura que se siente bastante bien en la mano y ayuda a que lo reconozcas con más facilidad. También encontramos los botones de volumen y aquí debo comentar que la ubicación de la botonera me ha gustado bastante. Todo queda bastante accesible a nuestro dedo pulgar. Entonces, pues la botonera bastante bien y también se siente de bastante calidad. El lateral izquierdo queda completamente vacío. Por la parte superior encontramos el jack de 3.5 mm y además un micrófono. Por la parte inferior el micro USB, por la parte trasera la cámara de 13 megapíxeles, el flash de doble tono y la placa con el logotipo de Motorola, que honestamente a mí me ha gustado. Es un pequeño cambio respecto a la generación anterior, pero yo creo que les ha quedado bastante bien ahora donde han colocado su logo. A mí particularmente me gusta. Algo que quiero comentar ahorita que hablamos de la parte trasera y es que la carcasa se va a poder retirar y debajo de ella se encuentran dos ranuras SIM y la ranura micro SD. Quiero comentar también que la batería no es extraíble. Siguiendo con la carcasa trasera esta también presenta una textura como en el botón de encendido y la verdad es que se ve bastante bonito y esto sumado a la curvatura presente en los Moto G hace que el terminal tenga bastante agarre, se sienta muy bien en la mano, se sienta bastante sólido. Y no da las sensaciones de que es un terminal que se va a caer, lo cual es algo positivo. Como dije, aunque es plástico, Motorola lo ha trabajado muy bien, dando estos pequeños detallitos que yo creo que marcan la diferencia. Otra de las grandes diferencias respecto a la generación anterior es que este Moto G cuenta con el protocolo IPX7, lo cual nos garantiza resistencia al agua. En concreto se puede sumergir hasta 30 minutos, me parece que un metro de profundidad. De lo que sí tienen que asegurarse es de que esté bien sellado, que no haya ningún espacio abierto. Y también una recomendación: ustedes, si lo llegan a sumergir, cuando lo saquen, quiten la tapa y limpienlo, porque si sí se filtra agua. No entra directamente al dispositivo ni a ninguno de los componentes, pero si sí hay agua ahí, entonces asegúrense de limpiarlo, ¿no? Una vez que ustedes lo sumerjan, si es que así es el caso. Lo que me gustaría comentar para finalizar esto del diseño es un poco la personalización. Los motogenes de la primera generación han sido terminales bastante personalizables, y aquí encontramos lo mismo: encontramos tapas intercambiables. Tenemos diferentes colores para escoger, entonces puedes quitársela, puedes cambiarla por alguna de otro color. Pero incluso Motorola va más allá de eso. Y es que también ofrece Moto Maker. Una herramienta con la cual puedes personalizar tu teléfono para hacerlo más a tu gusto, ¿no? Desde la, el color de la tapa trasera, el color de los detalles, el color del frontal, algún mensaje personalizado en la animación de inicio. Vaya, son detallitos que la verdad están bastante bien. Ahora, aclaro, Motomaker no está disponible en todos los países, solamente en algunos, pero por lo menos en México sí está disponible. Entonces, si eres de México y te interesa el Moto G, pues con Motomaker puedes hacerlo un poquito más a tu gusto, lo cual siempre se agradece. Bueno, chicos, para finalizar el diseño, retomaré lo que dije al principio. Es bastante conservador. No me parece malo, ya que los Moto G, bueno, si algo tienen, es esa identidad, esa línea de diseño que tú reconoces y sabes que es un Moto G. Obviamente no es el terminal más bonito ni con los mejores materiales, pero se siente sólido a la mano, que es algo importante, tienes un buen agarre. Y honestamente a mí me ha gustado el diseño, si bien siento que es conservador, por mí está bien. Lo único que no me ha gustado, como mencioné antes, es la poca optimización de los marcos en la parte frontal. Creo que pudieron haberse optimizado un poquito más. En el Moto G 2014 se perdonaban un poco porque tenía un doble altavoz frontal. En esta ocasión ya no es así, únicamente contamos con uno. Ya hablaré de esto más adelante. Pero bueno, por esa razón yo creo que pudieron haber optimizado más el tamaño de esos marcos. Fuera de eso, el terminal me ha gustado. Ahora vamos a hablar un poco de la pantalla. Encontramos una pantalla IPS de 5 pulgadas con resolución HD, 1280x720, con 294 píxeles por pulgada. Y aquí podríamos decir lo mismo que dije en el diseño, es bastante conservadora la pantalla. Eh, prácticamente es muy similar a la generación anterior, aunque es cierto que hay ligeras mejoras, como por ejemplo se ha mejorado la interpretación del color, los ángulos de visión y el nivel de brillo. Aunque a mi parecer creo que el nivel de brillo sigue siendo algo escaso, principalmente cuando hay bastante incidencia de luz creo que le falta un poco más de brillo. Aún así creo que es una pantalla buena para todo tipo de usuario. Yo creo que para el mercado que está dirigido no se puede pedir mucho más. Aunque eso sí debo admitir que este año se han lanzado terminales de otras compañías que tienen o bien paneles de más calidad o con mayor resolución o incluso ambas. Entonces creo que Moto G, el apostar por esta resolución HD está bien. Pero ya se queda un poco atrás de la competencia. Aún así, como dije, es una buena pantalla para todo tipo de usuario, yo creo que la van a poder disfrutar sin ningún problema. Ahora pasemos a hablar del audio. Encontramos un altavoz frontal y a diferencia del año pasado que eran dos. Pero honestamente, esto no afecta. La verdad es que el altavoz frontal se escucha bastante bien, se escucha bastante fuerte. Si bien es cierto que ya no son dos, no creo que esto repercuta en la experiencia de usuario porque el audio es bastante bueno. Entonces, el audio a mí me ha gustado bastante. demasiado pedir la de ahora llegamos a uno de los apartados más importantes de este motog 2015 como es el apartado fotográfico una de las mejores novedades respecto a la generación anterior lo primero a comentar es que tenemos una cámara de 13 megapíxeles con focal 2.0 capaz de grabar video hasta full hd y en concreto es el sensor IMX214 de Sony, que este es el mismo que montaba el Nexus 6. En la cámara delantera encontramos 5 megapíxeles con focal 2.4. Ahora, chicos, como saben, este sensor IMX214 es bastante popular, muchos dispositivos lo montan en sus equipos, pero los resultados son distintos porque obviamente el sensor no define la calidad de una imagen. Y en este Moto G cómo son las fotografías? Buenas. La verdad yo creo que por este rango de precio es una cámara Suficientemente buena para todo tipo de usuario, puedes tener fotos muy buenas de día, creo que hace el trabajo bastante bien, la interpretación del color, el detalle, la nitidez. No es la cámara perfecta ni mucho menos, porque como dije, el sensor no define la calidad, hay muchos otros detalles que también forman parte de la calidad de una imagen. Pero yo creo que está bastante bien el resultado. Creo que para todo tipo de usuario quedarán contentos con las fotografías que realizan con este Moto G. En las situaciones nocturnas también se pueden conseguir buenos resultados. No en todas, pero en algunas sí puedes conseguir resultados bastante bonitos. Entonces, a mí lo que es la cámara me ha dejado bastante impresionado. Yo creo que para este rango de precios es una muy buena cámara. Así que bien por Motorola, por dotar a un equipo de gama media con una cámara bastante buena, bastante solvente. Y eso me gusta, ¿no? Cuando llegan dispositivos económicos pero que te dan un buen apartado fotográfico, me parece que habla bastante bien de la marca y en este caso Motorola lo ha hecho bien con este Motorola Moto G. Ahora pasemos a hablar de la conectividad. Aquí encontramos lo, lo clásico: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 4GLT, Radio FM, GPS, Dual SIM, eso sí, no encontramos NFC. Bueno, chicos, dejados la conectividad de un lado, vamos a hablar de las especificaciones. Aquí encontramos un, uno de los puntos más controversiales respecto a la generación anterior, porque el salto de procesador no fue muy significativo. En concreto aquí tenemos el Snapdragon 410, que es un procesador de 4 núcleos a 1.4 GHz, arquitectura de 64 bits, acompañado de la GPU Mali 306, y en cuanto a la memoria RAM y el almacenamiento, hay varias versiones. Por una parte encontramos 8 GB de almacenamiento con 1 GB en RAM, 16 GB de almacenamiento con 2 GB en RAM y 16 GB de almacenamiento con 1 GB en RAM, que es la versión que yo tuve la oportunidad de analizar. También comento que esa versión es la dual SIM. No sé si las otras dos versiones tengan dual SIM, pero la que yo probé sí tenía, entonces pues para que lo tengan en cuenta. Ahora pasemos con el rendimiento. ¿Qué tal va el Moto G? Va lo suficientemente bien para cualquier tipo de usuario. ¿Me explico? Si bien es cierto que el cambio de procesador respecto a la generación anterior es bastante mínimo, pues la optimización que hace Motorola es bastante buena y el rendimiento y la fluidez con la que va el equipo en general es bastante positiva. Sin embargo, no se salva de algunos lags. Por ejemplo, en la multitarea, en momentos puntuales, el teléfono se queda congelado y le cuesta un poquito más estar en la multitarea cuando tenemos una gran cantidad de aplicaciones abiertas. Aquí hago una observación. Como dije, yo probé la versión con 1 GB en RAM. Puede que la que tenga 2 GB en RAM, eso no sea tan común, ese tipo de lag, pero en la que yo probé sí lo tenía. Pero repito, únicamente en momentos puntuales, el rendimiento en juegos es suficientemente bueno. Pero claro, hay que contextualizar un poco con el precio y con el tipo de terminal que es. No es un terminal con el cual te la vas a pasar jugando ni está pensado para un gamer, por ejemplo. Pero sí puedes jugar todo tipo de juegos y te va a dar una experiencia bastante buena. Y lo que es la fluidez en el sistema, como dije, la gran optimización que hace Motorola me parece muy positiva y hace que el terminal sea bastante fluido. Yo puedo decirles que por este rango de precio es bastante fluido. Entonces, si bien es cierto que sobre el papel no hay gran cambio respecto a la generación anterior, pero sí se nota un poco eh, la mejora de fluidez, la optimización que hace Motorola siempre es bastante buena. Entonces, en este caso el rendimiento es bueno, no es excelente, ni es el terminal más potente, ni con el que vas a jugar todo el día, pero el rendimiento para todo tipo de usuario está bastante bien conseguido, ya sea navegación, redes sociales, juegos, vaya, todo funciona bien. Solamente tengan en cuenta que en momentos puntuales en la interfaz o incluso en algún juego puede haber pérdida de frames, puede haber lags. Eh, pero yo creo que no es nada que afecte demasiado la experiencia de usuario, así que en el rendimiento yo diría que está bien, es bastante acertado el rendimiento, sin ser excelente se mantiene bastante bien este Moto G, bueno chicos una vez visto las especificaciones y el rendimiento de este Moto G pasemos a hablar del software y aquí solamente queda aplaudirle a Motorola por varias razones, empezando porque el Moto G que yo probé ya contaba con Android 6.0 Marshmallow y teniendo en cuenta que es un terminal de gama media que ya cuente con la última versión de Android se agradece porque hay teléfonos de gama alta que aún no se han actualizado a Marshmallow y bueno el Moto G ya lo hizo y luego hablemos de lo siguiente la optimización la verdad el trabajo que hace Motorola en el software es increíble todo está muy bien optimizado tienes una experiencia Android puro al 100% las actualizaciones son bastante rápidas y vaya prácticamente no personalizan mucho la capa de personalización hay algunas pequeñas pinceladas por ejemplo la aplicación de cámara que está horrible eso se lo tienen que mejorar Motorola no lo comenté porque ya lo conocen todos Está fea la verdad la aplicación de cámara motor, la hagan algo, no lo sé, algo diferente. Esa aplicación a mí no me gusta, en serio, creo que la deberían cambiar. Pero bueno, dejando eso de lado, todo lo demás es Android puro, todo lo demás funciona suficientemente bien, todo va fluido como debe ir. Pero eso sí, Motorola trata de añadir un poco de utilidad a Android puro con una aplicación que se llama Moto, en la, en la cual puedes configurar diferentes acciones que se lleven a cabo en determinadas circunstancias, puedes controlar alguna serie de gestos, puedes controlar también el tema de que la pantalla se encienda cuando te llega alguna notificación. Son cosas que se agradece tener, está bastante bien, pero en sí lo que puedo decir del software es que tienes... Android puro a la totalidad, tienes actualizaciones muy rápidas Y eso es lo que se agradece, teniendo en cuenta que es un terminal de gama media Entonces, por el software, Motorola tienes 10 Yo creo que Motorola eh, es de las empresas que mejor lo hacen en cuanto a actualizaciones Y en el Moto G, afortunadamente, no es la excepción Aunque es un terminal relativamente económico y de gama media Pues lo cuida bastante Entonces, bien Motorola, aquí muy bien Y bueno chicos, ahora hablemos un poco de la batería en concreto tenemos una batería de 2470 mAh Y la autonomía es bastante buena Si bien es cierto que igual no hay un gran cambio respecto a la generación anterior Aquí hay varios factores por los cuales la autonomía es buena Primero por la optimización de Motorola Y luego porque con Android 6.0 ya encontramos DOS Y DOS hace maravillas Y bueno, la autonomía en general es muy buena Llegar al día no va a ser problema Aun si le exiges al terminal vas a poder llegar sin problemas Si le das un uso normal A los dos días vas a poder llegar sin mucho problema Entonces yo creo que por eso está bastante bien eh, la verdad es que DOS hace un gran trabajo, optimiza muy bien eh, la gestión energética cuando el terminal está en reposo Todo funciona perfectamente, las horas de pantalla son entre 4 y 5 horas y media de pantalla Lo que yo he podido obtener con el Moto G Yo creo que está bien teniendo en cuenta el amperaje de la batería, teniendo en cuenta el tipo de terminal que es Que es un gama media, yo creo que la autonomía es un punto bastante fuerte de este Moto G Entonces aquí igual Motorola bastante bien y como dije, una de las ventajas es que ya cuenta con Android 6.0 y puede gozar de DOS que hace una maravilla en lo, en lo que es gestión energética. Así que, pues muy bien. Y bueno chicos, para terminar vamos a hablar un poco de las conclusiones. Motorola ha sido bastante conservador con este Moto G tercera generación. Eso no me parece malo, la verdad es que es un buen terminal. Aunque claro está que ya no es el claro dominador de la gama media como si lo fue. Su primera generación, por ejemplo, sigue siendo una muy buena opción a considerar. El único problema que tiene Motorola es que hay muchas otras compañías que se están poniendo las pilas muy rápido y ofrecen terminales que hacen ver al Moto G un poco menos, aunque no lo sea porque es un gran equipo, pero hay otros terminales que ofrecen mejores diseños, mejores materiales de construcción, mejores pantallas. Mm, vaya, hay cositas que otras compañías sí están apostando y este Motorola ya no lo tuvo, creo que es bastante conservador. No es la evolución que todos estaban esperando. Pero si es una evolución que cumple, que mejora los puntos débiles que tenía el Moto G 2014, entonces yo creo que es una evolución buena. No fue la mejor evolución, pero si sí es una evolución que cumple. Tal vez muchos esperaban que una evolución buena del Moto G hubiera sido, por ejemplo, el Moto X Play que ya montaba el 615 y mejoraba algunas otras especificaciones, pero pues no, el Moto G se mantuvo bastante conservador. Aún así repito, es un gran terminal a considerar. Solo tengan en cuenta que hay opciones en el mercado que apuestan por cosas que pueden resultar muy interesantes y que el Moto G no tiene. Sin embargo, si quiere un terminal con un buen diseño, con resistencia al agua, con un rendimiento más que suficiente, con una política de actualizaciones muy buena, con Android puro, con una buena cámara, con una buena autonomía, este Moto G tiene bastantes argumentos para defenderse. Así que como dije, sigue siendo un gran terminal y es completamente recomendable para todo aquel que busque las cosas que ya acabo de mencionar. Y bueno chicos, pues prácticamente eso es todo. Yo me despido deseándoles un excelente día. Les recuerdo que nos veremos muy pronto en un próximo video. Les pido una disculpa por tardarme tanto en subir video, pero créanme que he estado bastante ocupado con la universidad. Sin embargo, ya estoy grabando próximos reviews, próximas aplicaciones. Entonces, todo eso lo van a ir viendo en el canal. Y por supuesto también próximas personalizaciones por ahí. Entonces, pues espérenlo. Y pues bueno, ahora sí les deseo un excelente día. Y les recuerdo que nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao chicos, pásenla muy bonito.